Dios los bendiga en esta tarde. Una vez más, aquí estamos para presentar otro mensaje de la palabra del Señor. Vamos a escuchar unos cantos. Primeramente, vamos a escuchar. Esperanza Suprema. Esperanza Suprema. Yo desmayarme si no creyese que debe. Corazón.
Vamos a escuchar unos coros. Gloria a Dios. Thank you.
Que el Señor llene este lugar con su presencia. ¿Cuánto quiere que el Señor llene este lugar con su presencia? Este lugar.
Gracias, Señor Jesús. 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 Sí, ya tenemos casi media hora. Alabando al Señor, vamos a entrar a la... vamos a entrar a la... Por eso es muy importante llegar cuando comenzamos a... el canto para disfrutar de todo el tiempo de alabanza. Abre sus Biblias hasta Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Verso 16. Y se hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno puede comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y su número es 666. Padre Celestial, hemos estado en tu presencia, hemos estado alabándote, hemos sentido tu presencia en la adoración, pero tú amas la adoración, pero tú también amas cuando compartimos tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz. Es el que nos da vida, es el pan de vida de nuestro alma. Oh, mis labios de mi mente, mi espíritu, para compartir este mensaje a tu pueblo. En tu nombre todopoderoso, del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En los 80s y los 90s, era muy famoso. Y todavía es famoso. La marca de la bestia, la marca 666, es muy, muy. Y se pega más énfasis en la marca de la bestia que en la marca de Dios. Yo me acuerdo que en el pueblo donde vivía allá en Nuevo México, un banco puso como un logo, y el logo del banco tenía 666, pero acostado, no estaban así derecho, estaban así. Santo Dios, se hizo un escándalo con un pueblo chico, imagínate. En un pueblo de unos 35 mil. En pueblo chico, en el mundo cristiano aún es más reducido. Y estaban carros pasando y tomando fotos, y ya nos llegó la marca de la bestia, ya viene el anticristo, y se hizo un escándalo tremendo.
bueno, le sirvió al barco, porque el barco quitó ese logo. Le quitó ese logo después porque se realizó, ellos lo hicieron inocentemente, como negocio. Pero los carros de cristianos pues, estaban, pasaban y tomando fotos y ya, decir, ya llegó la bestia, ya llegó el anticristo, ya llegó el 666. Pronto nos van a marcar y uy, se hizo un alboroto tremendo. Imagínate en un pueblo chico. Tú sabes que en pueblos chicos todo se sabe. Amén. Amén. Como en el pueblo de mi amada esposa, ahí que Gila, todos son parientes, toda familia. Y tu familia, que eres nuestra familia de son, y todos están en toda la ciudad está casada uno con el otro. Y es mi tío, es mi sobrino. Y todo con el pueblo chico se sabe todo. Y así en allí en ese pueblo. Todo un escándalo tremendo. La marca 666. Porque así es, está enseñando el pueblo. Bueno, en este estudio pues, nos vamos a dar cuenta que es, no es lo que el mundo cristiano, los maestros bíblicos enseñan sobre una marca literal. Antes era un marca con 666 y con un tatuaje. Tinta china, de marca 666. Y después el fusil se evolucionó a microchip. Evolucionó. Y rayos láser, y están en eso, porque dicen que pueden meter el microchip como nuestro mascota tiene un microchip, pueden identificarlo. Tienen un chip y piensan que pueden toda la gente van a ser marcados con van a puesto un microchip bajo la piel en su mano, en su frente o su mano derecha. Pero usted sabe, hay mujeres y hombres muy muy delicados, muy escandaloso. Y cualquier cosa, muy escandaloso, yo no. Lo probamos durante el tiempo de COVID. Oh, yo no voy a tomar la inyección, la vacuna, no. ¿Cuántos no tomaron la vacuna? Porque su voluntad. No estoy criticando, nomás decir, hay gente que muy delicada. Y creo que le van a tomar el tiempo de instalar, como lo instalan adentro, bajo el pie, como lo hacen las mascotas. Ponen un chip. Y cuando se pierden, se pueden ir a la pared y lo marquen, identifica a su dueño. Y eso es lo que están tratando de decir, que es el pueblo. Y van a pasar por lo mismo. La marca de la bestia, 666 del código, cuando salieron los códigos de los productos, cuando escanean la comida, dice que esa es marca de la bestia, porque dice que escanean que al principio dice 6, el medio con el código dice 6 y luego el final
mejor dice otro sexo. Y es cuando salieron los códigos de, para el mercado, era un escándalo tremendo. Que bueno, ese es aquí en Estados Unidos. Pues yo vas a México, vas a los mercados en México y lugares donde son sencillos, no tienen todos los aparatos, las computadoras y todo eso, y la gente compra en los mercados y no usan los aparatos, las computadoras. Entonces, trata de poner todo, aplicarlo al cristianismo, que no puedo comprar o vender. Amén, es un escándalo tremendo, ¿verdad? Amén. Pero dice, verso 16, y todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, y se les ponga una marca en su mano derecha o en sus frentes. Esa palabra en es muy, muy grande en este verso. No dice sobre su mano derecha o sobre su frente, dice en su frente. ¿Me están entendiendo? Adentro la influencia, adentro la influencia en su frente, adentro la influencia. Ahora vamos a segundo de Corintios, capítulo 10, verso 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esta batalla no es en la carne. Porque el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no es algo literal afuera que se mira. ¿Qué pasa con, he mirado hombres, especialmente ahí en los que se meten en pandilla? Se ponen tatuajes. Hasta su cabeza se miren horribles. ¿Cuánto los han mirado? Se ponen tatuajes y ponen 666, se rapan los hombres, se ponen tatuajes en su cabeza, en su pecho, en su brazos, algo horrible. Pero cuando se convierten al Señor, ¿qué se lava? Lava el alma. Aunque el exterior se mira medio raro, pero son salvos adentro. Aunque están todos marcados, se miran raros, se miran, alguien que está todo marcado. Siempre da pena. ¿Cuánto han mirado hombres que hasta aquí los ojos, los párpados están marcados? Es algo terrible, es algo, uno tenía una águila aquí en la frente. Es algo tremendo. Pero dice que no militamos según
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza en las armas espirituales. Esa guerra para marcar nuestra mente espiritual. Ahora vamos a Efesios capítulo 6. Verso 11. Vestido de toda la armadura de Dios. ¿Qué le parece que si vengo de todas las armaduras aquí? Y somos, si caminamos con todas las armaduras literales, si es la guerra es literal, la marca es literal. Usted le iba a se iba a mirar mejorar. Si el vestuario, el vestido de la armadura es literal, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La guerra, fíjense bien, la guerra es espiritual. La guerra espiritual, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hoy traté con una fui al banco a hacer una transacción y la mujer, la oficial recepcionista, la banco, la cajera, tenía un carácter pero pesado. Le pregunté en el supuesto, ¿cómo está? Pues está tomando el lugar el otro. Pues normalmente a otro muchacho está ahí. Me contestó: yo soy oficial del banco. Así mismo, muy déspota. Y pues da temor. El carácter da temor. Y pues hice mis transacciones. Y dijo: es todo lo que necesitan, así como esa clase de carácter. Y dice: wow, qué tremendo. Y no me aguanté. Le dije: ¿sabe qué? Una sonrisa te iba a ayudar mucho. Así le dije, no pude aguantar. Una sonrisa. Porque por el carácter, lo que somos, emana de nosotros. Amén. ¿Me están entendiendo? Emana lo que somos, emana de nosotros. A ver qué nos pasa con la segunda vez que miro, porque es uno de los oficiales del banco. Porque el querer que nuestro carácter debe de lo que somos, sale de nosotros. Y estamos hablando sobre la guerra de la mente. Amén. Verso 17. Tomar el yelmo de salud, o sea, la protección de la mente.
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, nuestra guerra es espiritual. Tenemos que entender eso. Nuestra guerra, hay una guerra que nos domina y tenemos que tener mucho cuidado que nos impide. Dice, ahora vamos a Filipenses 2:5. Baja el volumen, por favor. Es el segundo del lado. Filipenses 2:5. Es el dentista, ¿verdad? No, José López Medina. Ah. José López. Hay pues en vosotros este sentir. Hay pues en vosotros este sentir. En inglés, haya pues en vosotros esta mente. Esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Es muy, muy importante que lo haya pues esta mente, este sentir. Porque lo que pensamos, eso es lo que vamos a actuar, eso es lo que está diciendo. Tu mente en el frente, lo que está dentro de tu mente o tu mano derecha, es lo que tú piensas, eso es lo que haces. Amén. Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado cómo operamos en la mente, porque lo que pensamos, lo que recibimos, lo que ponemos adentro de la mente, eso a su tiempo va a salir, va a brotar. Si estás siempre en las operaciones del fruto de la carne, practicas eso, va a salir de ti. Amén. Va a salir. Vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Antes que cometes adulterio, lo comienzas a maquinar en tu mente. Fornicación, inmundicia, desilusión. Inmundicia es lascivia. Hombre y mujer, lascivia. Desilusión es disoluta, disolutos. Ahorita hay mucha disolución. Amén. Tú vayas a las playas y vas a encontrar mucha disolución. Y vayas a las calles y hay mucha disolución. Amén. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, eso opera en la mente, lo maquinamos, lo trabajamos. ¿Me están entendiendo?
tarde o temprano de, lo que pienses va a salir, va a brotar de ti. Y luego va a decir, oh, y el Señor se encarga a veces avergonzarte de sacar a luz lo que estás pensando, lo que estás haciendo. Que Dios nos ayude. Amén. Porque haya pues este sentido o esta mente. Ahora, Ezequiel capítulo 9, verso 4. Ezequiel capítulo 9, verso 4. Dice, y le dijo, Señor, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Está hablando de una señal literal? No. Pon una señal en, fíjense, esa palabra, E-N es una palabra, nomás dos letras, E-N, pero aplica mucho. Está, aplica que está adentro de la mente, en la mente, en la mente. Pon una marca, una señal en la mente, lo que está adentro, cómo operas, cómo estás operando. Pon una señal en la frente. He escuchado, he mirado pastores. La congregación se queja. Porque son muy duros. Quieren, demandan la sujeción. Especialmente cuando el ministerio, el ministro, el pastor es nuevo, tiene que saber cómo ganar. Les he dicho a esos pastores que son muy, muy duros, que es el orden de rebeldes, no se sujetan, así. Hay un dicho, es antes que puedes demandar, tienes que saber. Antes que puedes demandar, tienes que tener el carácter de que desea dar bajo tu ministerio. Y he escuchado varios, el pobre pueblo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tratar? ¿Cómo podemos aguantar? El pastor es muy déspota, siempre nos regaña, siempre le saca el chicote, es uno tras otro, siempre se está defendiendo, siempre nos habla muy duro, algo muy pesado, siempre nos está acusando. Wow, siempre nos está llamando rebeldes. Wow, Dios nos ayude. Lo que somos sale de nuestra mente, sale de nuestro carácter. Entonces, lo que pensamos, lo que donde ponemos nuestro tiempo,
enfatizamos, eso es lo que va a salir de nosotros. Porque es en la mente, la influencia de la mente. Ahora, voltea a cada uno, a ver si tienes el nombre del Señor Jesús en tu frente. A ver, voltea uno al otro. Los que, Dios bendiga, hermano Tanto, ya regresó, hermana Laura, ya regresó de su viaje. Amén. Pero voltea uno al otro. ¿Para cuánto están convencidos que tienen el nombre del Señor Jesús en tu mente? Amén. ¿Cuántos están convencidos? Amén. Y los que no levantaron su mano, no están convencidos. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Dice: miré, he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000. Está hablando espiritual, no está hablando de entidad. Los testigos dicen que son los 144,000 seleccionados especiales. Él dice, un testigo de Jehová, pues si eso nomás 144,000, pues todos nosotros nos quedamos afuera, porque son millones de pueblo que yacen en las tumbas, y son millones del pueblo de Dios, para que pueda ser limitado 144,000. Está hablando de un número espiritual. 12 por 12 es 144. Y 12, los 12 tribus y los 12 apóstoles, y eso, 144,000, es el gobierno de Dios. Amén. Es el gobierno gobernado por Dios. La ciudad, el Nuevo Jerusalén, dice que es 144, las medidas es 144,000, no está hablando literal, está hablando espiritual, somos gobernados por Dios. Amén. Y fíjense, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Escrito en sus frentes. Pero aquí, en la antigua versión, dice correcto que tenían el nombre de su Padre escritos en sus frentes. Pero hay otras versiones. ¿Cuántos tienen la Reina Valera 60? ¿Quién tiene la Reina Valera 60? A ver, dámelo. Préstame su Biblia. Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Esa es una espada grande que mató Goliat.
Mira lo que dice. Después, mire, en la Reina Valera 60, versión 60. Después, mire, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000, que es el gobierno de Dios, que tenían el nombre de él. Fíjense, el nombre de él. El nombre del Cordero y el nombre de su padre escrito en la frente. Entonces hay como estar poniendo doble, está poniendo aquí dos, el nombre de él, el nombre del Cordero. ¿Cuál es el nombre del Cordero? El Señor Jesús. Amén. Y el de su padre escrito. No es correcto. Wow. Entonces, tenemos que entender que el nombre, puede venir, tomar su Biblia que mató Goliat. Una espada muy grande. Amén. Gracias. Gracias. ¿Me están entendiendo? Amén. Ahora, que miras que tenía el nombre de su padre escrito en sus frentes. Amén. En la versión 60 hay como una confusión. Pero en la Reina Valera antigua dice que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Y cuál es el nombre del padre? ¿Cuál es el nombre del padre? ¿Cuál es el nombre del padre? Bautizándolos en el nombre del padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El nombre del padre es el Señor Jesús. Amén. Entonces tenemos grabados en nuestra mente el nombre del Señor Jesús. Pero ¿es literal? No, es espiritual. Y cuando tienes el nombre de su Padre, está bien grabado en su mente, va a emanar ese sentir, va a salir de ti. Van a saber que estás marcado porque sale de ti. Está marcado, estás influenciado. Amén. Por el nombre de su Padre, el Señor Jesús. Amén. Me están entendiendo. ¿Cuánto me están entendiendo? La influencia, con lo que tú piensas. Lo que tú piensas es muy, muy importante. Lo que eres va a salir de tu mente, va a salir de tu espíritu. Por eso, a Proverbios capítulo 23, verso 26. Primero vamos a verso 7. Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Lo que tú piensas, lo que tú enfocas. Una vez entré a una casa de un pastor. A mí me dio escalofrío. Me dio terror. Porque él estaba ahí sentado con sus hijos mirando una película.
película de terror, de violencia. Nomás me quedé por un ratito y no pude quedarme en esa clase de ambiente. Y el pastor está muy tranquilo. Hijo de Dios, tenemos que tener mucho cuidado lo que ponemos en nuestra mente. Porque lo que pensamos, porque cuál es su pensamiento en su alma, o sea, tu mente, tal es él. Lo que eres, lo que brota de ti, tiempo de presión, lo que brota de ti, eso es lo que eres. Amén. Verso 26 dice: dame, hijo, tu corazón, o sea, tu mente, y mira tus ojos por mis caminos. Dame, hijo, tu corazón, tu sentir, tu mente. Dame, hijo, tu corazón, tu mente. Muchos están esperando que venga un anticristo, que va a venir a marcar a todo el mundo en 7 años, nomás en China no cree en Cristo. Pero nomás en puro China hay 1 billón. Imagínate, si tú pones nomás los asiáticos a poner y comenzar a marcar, ¿cuánto iban a morir durante el tiempo durante esos 7 años? Y los hindús, ¿cuántos iban a morir durante ese tiempo de 7 años? No, y bueno, el cristianismo aquí en Estados Unidos, en México, en otros lugares, dice que va a venir un anticristo, y va a venir y va a marcar, y tiene todo el mundo con eso, con el anticristo, pensando que pues el anticristo, cuidado con el anticristo. 1 Juan capítulo 2 verso 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. Así también él, al presente hay muchos anticristos. Entonces, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Y está hablando de con, aún cuando Juan, el apóstol Juan, estaba operando hace 2000 años. Ya estaba ese espíritu del anticristo, contra Cristo, contra la verdad de Cristo. Amén. Hay mucho de anticristo. Entonces el mundo cristiano tiene el anticristo. Y los teólogos, los doctores de la palabra del Señor, lo tienen todos esperando el mundo, el anticristo. Enseñan que va a venir un rapto. Entonces va a llegar el anticristo, que va a llegar a Jerusalén, que se va a los judíos van a construir el tercer templo, y luego va a comenzar la gran tribulación, y durante ese tiempo les van a comenzar a marcar. Y todos van a ir a Jerusalén a ser marcados.
Y el anticristo va a ser un hombre de paz. Se va, después de 3 años y medio, porque va a ser un hombre de paz, y se va a sentar adentro del templo. En primer lugar, los primer templo, segundo templo, no tienen sillas. Está el lugar santo, donde está la menora, veces de pan y el arco del pacto. No hay sillas. Pues dice que van a venir y se va a sentar adentro del templo. Y luego va a pasar la gran tribulación. En la versión antigua, el 22 vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Verso 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación. Cuando estás sirviendo a Dios con todo tu corazón, vas a tener tribulación. Amén. Eso. Si no tienes mucha tribulación, yo me iba a cuestionar de tu vida espiritual. Porque los verdaderos hijos de Dios, los que buscan a Dios con todo su corazón, pasan por gran tribulación. Amén. Un problema tras otro, pasa por gran tribulación. Pero la versión 60, léelo, hermano Ortega, léelo. 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: pues, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? ¿No es la diferencia? Que han venido de la gran tribulación. Y aquí dice que han venido de gran, no dice grande, dice de gran tribulación. Hijo de Dios, pasamos de gran tribulación. Estamos pasando, han pasado por grande tribulación. Amén. Si no estás pasando por mucho tribulación, dile: Señor, ayúdame. Porque los que sirven a Dios con todo su corazón van a pasar por gran tribulación. ¿Están entendiendo? Es la marca que tú eres marcado por el Señor. Y el diablo sabe que tú eres el diablo. Tú eres el marcado por el Señor. Amén. Nomás concluyo con esto. Nomás tenemos que tener mucho cuidado lo que pensamos, lo que escuchamos. Porque los líderes espirituales pueden influenciar al pueblo.
positivamente o negativamente. Y en las ovejas que están despiertos van a saber que están siendo influenciados correctamente. Hay líderes espirituales que controlan por sus propias opiniones, hablan con la palabra, se presentan como hombres espirituales, pero son controladores de mente. Estos líderes controlan con su propia opinión. Proverbios 3:7. Tenemos que tener mucho cuidado, que Dios me ayude. Y usted tiene que tener mucho cuidado quién controla su cómo. Si el siervo quiere controlar tu mente o te quiere poner, te puede que tú vayas al Señor. Amén. Porque Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Y eso aplica a todos nosotros. Aprendemos a tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. No seas sabio en tu opinión. Lo que tú piensas, como tú, el fruto de tu trabajo va a salir. Si estás operando bajo la mente de Dios o la mente del hombre. Amén. Proverbios capítulo 26, verso 12. Dice: ¿has visto hombre sabio en su opinión? Más esperanza hay del necio que de él. No es bueno ser sabio en tu opinión. Por eso dice: acordaos de los pastores. Los pastores que hablan la palabra de Dios, que te hablan. Proverbios 3:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitan, considerando cuál ha sido el éxito de su conducto. Te vas al templo no nomás para escuchar la palabra de Dios, pero escuchas para obedecer el consejo. Por eso el líder, el pastor, tiene que tener la mente de Cristo para guiar el pueblo según la mente de Cristo. Hijo de Dios, yo no tengo ningún interés que me sigan en mis opiniones. Yo nomás le voy a ministrar la palabra. Yo no tengo en mi mente, ya tengo 41 años ministrando la palabra. Ya para este tiempo yo no tengo ningún de ser controlador de mente, controlador de almas. Yo no quiero tomar la mente, el lugar del Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Pero hay hombres que son controladores, que quieren que usted, aún entre nosotros, yo trato con muchos pastores,
Háblame en esto la palabra, pero los frutos enseñan otras cosas. Cuando escuchas la palabra de Dios por medio del pastor, es donde tienes que hacer la decisión. Si vas a ser sabio en tu opinión, o vas a ser sabio en la palabra, que la palabra del Señor te influencia tus decisiones. Amén. ¿Y cómo se sabe? Dios dará testimonio si estás haciendo tu voluntad o estás obrando en la voluntad de Dios. Final. Mateo capítulo 7, verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos. Los frutos, lo que tú haces. Si estás en controlando tu propia agenda, controlando tu propia vida espiritual, del fruto dará. Los frutos te van a mostrar. Pero si estás siendo controlado, estás siendo influenciado por el Señor da testimonio que estás bajo la mentalidad, la mente de Cristo. Mi sentir es cuando miro pastores muy éxito, muy servidores, pero sé que son controladores de ovejas. Ellos se hacen dueños de las ovejas. Pero el siervo que quiere agradar a Dios no quiere ser dueño de las ovejas. Yo no quiero ser. Yo quiero nomás ser servidor. El ser servidor, quiero que usted agrada a Dios, que usted su vida agrada a Dios, porque es el Señor Jesús el que te va a dar la recompensa. Yo estoy muy chiquito, yo no voy a dar, no te voy a dar la recompensa. Es el Señor lo que haces. Es el Señor, es el que te va a dar la recompensa, lo que tú haces aquí en la tierra. Yo no tengo, los hombres tenemos, están muy chiquitos para controlar. Hay movimientos, dicen, nomás nosotros somos salvos. No, si no estás con nosotros, no eres salvo. Estamos muy chiquitos. La iglesia del Señor es muy grande. El cuerpo del Señor es muy grande. Van a decir, no más nosotros. No. Estamos bajo un ministerio, pero no nomás somos nosotros. Dios tiene pueblo desparramado en todo el mundo. Amén. Yo no quiero ser controlador, quiero ser siervo. Y te quiero llevar a apuntar. Ese es mi sentido. Te quiero llevar a apuntar al Señor, a apuntar a los pies del Señor. Y cuando es tiempo de orar, me quito y usted honra y ora
al Señor. Porque el Señor tiene la capacidad, el poder para contestar tus peticiones. Amén. Dios, el Señor. Apocalipsis, capítulo 22. Verso 12, 22, 12. Póngase de pie. He aquí, yo vengo presto, y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según fuera su obra. El hombre es muy chiquito, aunque trate de controlar las mentes, estamos muy chiquitos, porque no podemos leer las mentes, no conocemos la obra de cada uno, estamos muy chiquitos. Pero mi Señor Jesucristo, que dice: yo soy Alfa y Omega, principio, el fin, el primero y postrero. Él sí te puede recompensar. Él sí puede dar el galardón. Amén. El hombre no, él sí. Por eso los siervos del Señor queremos que apuntarte al Señor Jesús, el dueño de la iglesia. Amén. Por eso es la guerra de la mente. Pero usted tiene que hacer la decisión: ¿voy a ser sujeto o voy a sumiso o voy a hacer lo que yo quiero? A su tiempo se revela, se va a revelar si estás haciendo tu voluntad o la voluntad de Dios. Se va a dar, el Señor dará testimonio. El año pasado, con mi madre, que todavía tenía su sentir, me dijo: Alfredo, me clavó mi mente, me clavó mi espíritu. Yo vine con el año pasado. Ella me dijo, mi madre, y en ese tiempo tenía 93 años, ella me dijo: Alfredo, ya no te vayas, quédate aquí, yo te necesito aquí, necesito la ayuda de Adela, quédate aquí. Yo vine con un corazón muy, muy quebrantado. Pero sé que el Señor me mandó a California. Tengo testimonio tras testimonio tras testimonio que el Señor me mandó a California. Ahorita la obra parece que es escaso. Parece porque no tiene éxito. Pero acuérdese, ya hemos trabajado 37, 35 años. Y todo lo que hemos hecho, el Señor sabe lo que hemos hecho.
Hace un tiempo si somos fiel vamos a ser recompensados. Parece que de tiempos no tienen mucho pueblo ahorita, pero muchas obras tienen influencia de esta congregación. Varios congregaciones tienen miembros de esta congregación. Entonces el trabajo nuestro se ha desparramado. Pero seguimos adelante sabiendo que el Señor es el que nos va a dar la recompensa si no desmayamos. Amén. El Señor les bendiga y guarde. Vamos a escuchar el último canto que escuchamos, que el Señor llene su gloria, llene este lugar con su gloria. Que el Señor llene este lugar con su gloria. En el día de Pentecostés estaban una misma mente, un mismo sentir. Y el Señor, la importancia, si podemos tener, todos podemos estar un mismo sentir, una misma mente, cosas explosivas pueden pasar. Que tu gloria
Se siente muy contento cuando tus hijos hacen lo que tú sabes lo que es correcto. Te estás satisfecho con él. Así quiero que usted haga eso con el Señor. Que tu vida espiritual sea agradado delante del Señor, agradable delante del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti. Y ay de ti, misericordia. El Señor alza ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús, lo decimos en hebreo, todos, Mashiach, Yeshua, Hamashiach, Adonai, y siempre pedimos por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Amén. Si los creen, digan un gran amén. Amen.